El animal que hoy presentamos, este rinoceronte, quedan solo 4.000 ejemplares en el mundo, ¿no? Y quedan solo 4.000 ejemplares fundamentalmente por el mal uso que ha hecho el hombre a la hora de eliminarlos. Y nosotros damos un paso diferente. Nosotros somos, siempre decimos que pensamos en verde, pensamos en una sociedad sostenible, y en ese sentido lo que procuramos es poner en marcha programas que sirvan un poco para la reproducción de estos animales. Ocupa el hueco, literalmente, que tenía la elefanta Flavia, y que estoy seguro que, además de ayudar en este centro a la conservación de la especie, y, como han dicho, no solo a la conservación, sino a mejorarla, que haya cruces genéticos que ayuden a seguir mejorándola y a conservarla con más riqueza genética, pues también va a ser un animal que va a ser muy querido por todos los cordobeses, especialmente por los más pequeños, con total seguridad.